chicos, aquí está el siguiente capítulo, le doy todos los créditos a los creadores de los animes usados en esta teoría. Comencemos. Fuimos a la casa de los espejos, Toru halla un cuarto cubierto de espejos, Kobayashi, hay demasiados reflejos míos y de mi cariño, dije que esperabas jeje, Toru, porque habrán colocado tantos espejos, Kobayashi, es para que puedas reexaminarte y reevaluarte, dije no, en realidad es un laberinto, Toru, ya veo, me veo obligada a aceptar mi forma humana, dije no avances muy rápido, te puedes perder Toru, Toru, me ubico gracias al eco, Kobayashi como un murciélago. Dije así es yendo a otro juego, Kobayashi, este lo conozco, se puede girar desde aquí, dije tienes razón girando la silla, Toru, ¿y cuál es la gracia de esto? Kobayashi, su fuerza centrífuga, Toru, los humanos tratan de experimentar una fuerza de rotación más fuerte para no olvidar que están bajo el influjo de la rotación del planeta, dije no le des tantas vueltas, solo diviértete, Toru, divertirme, Kobayashi, eso mismo, Toru, puedo intentarlo yo también, Kobayashi, claro. Dije te aconsejo agarrarte agarrándome a la silla, Kobayashi, Toru, vamos girando con fuerza, dije esto sí es girar riéndome, Kobayashi comenzó a gritar de miedo, después fuimos a otro juego, Toru, unicornios, les encantan las mujeres vírgenes, Kobayashi, crees que yo antes hubiera sido de su agrado, dije lo siento mucho pero ya tomé tu virginidad, Kobayashi, lo moleste, Toru, qué lindo, bajamos de los unicornios, Toru, fue bastante divertido, dije con lo mucho que te quejaste, Toru, mientras esté contigo me divertiría hasta en las profundidades del averno, dije en serio, Kobayashi, no creo que me divertiría ahí, dije tienes razón, aunque es divertido porque estamos juntos, Toru, tú también la pasaste bien, no Natsu, Kobayashi, la cafetería que mencionó Georgie debería estar cerca, dije debe ser esa, entramos. Toru, conozco, esto es el estilo victoriano que me mencionaste una vez, viendo a Kobayashi llorando de alegría, Kobayashi, gracias, gracias Georgie, dije estoy de acuerdo con mi reina, nos sentamos tomando café, Kobayashi, su sabor es magnífico, todo depende de la compañía, Toru, pues estamos los tres, no, después de unas horas fuimos a reunirnos con las demás, Kanao, a ver, y Lulu, llegas tarde Natsu. Dije lo siento, nos distrajimos, subamos a la rueda de la fortuna todos, subimos, Kana me mostró las fotos que le tomó Georgie, las tomó Georgie, Kana, gritamos mucho y nos divertimos, y Lulu, me encantaría vivir en un lugar tan divertido, Kobayashi, pues perdón por tener una casa aburrida, dije pasa algo Toru. Toru, no es solo que estaba pensando en esas atracciones con movimiento tan brusco, también hay edificios con diseños detallados y mascotas basadas en seres fantásticos en este sitio, se simula la experiencia de montar a un dragón, dije que, Toru, usan estas cosas porque no pueden volar sobre dragones, los humanos son despreciables, dije cómo llegaste a eso, Toru, si me montaras experimentarías un parque de diversiones a diario, dije serías la montaña rusa pero, prefiero hacer estas cosas de vez en cuando, Kobayashi, estoy de acuerdo. Al día siguiente en el distrito comercial, dije podrían dejar de gruñirse enfrente de mi par de dragonas, Toru, es su culpa por ponerte una mala cara, el Maken no hice eso, además la comida cara no es mala, dije aún hay tanto que hacer, para que no se quieran golpearse, aún recuerdo cuando llegó Elma, Toru, sí lo recuerdo aunque no intentamos matarnos al inicio. Elma, es verdad, eso vino después, dije oh, puedo ver una gran amistad en ustedes, me pueden contar cómo se conocieron, fuimos a un restaurante donde Toru me estaba contando la historia de cómo conoció a Elma, viajaron juntas un tiempo, Toru, si algo así toleré sus delirios de grandeza por un tiempo, Elma no me encontraba en mis cabales. Dije no diría eso para mí, hacías un trabajo estupendo, sonriendo Elma se sonrojó, así que ambas estaban tanteando, lo que forjó un lazo de amistad y descubrieron las diferencias en sus valores, Toru, algo por el estilo, me centré más en Elma que en mi deber como dragón porque me llamó la atención que hiciera lo que quería o esa fue mi impresión entonces, dije comprendo, qué pasó luego, Toru, es bastante sencillo tras llegar a comprendernos. Elma, dejamos de aguantarnos y naturalmente, ellas intentamos matarnos, dije lo suponía, cuando hay facciones, es natural que pase eso, Toru me contó que pasó, Toru, y así fue como nos separamos para siempre, dije dos dragonas con el mismo poder peleando, Elma, después de eso regresé a la base de la facción de la armonía y no volví a tratar con humanos, dije pelear por eso muestra lo buenas amigas que son, Toru, es que no escuchaste nada, Elma, tienes razón Natsu, somos como el agua y el aceite, dije lo digo porque yo pasé lo mismo, ellas que, dije hace mucho tiempo un híbrido intentó cambiar el mundo él solo, ignorando el consejo de otros y buscando el poder por cualquier vía, Toru, ¿qué pasó? Elma, lo conseguiste ¿verdad? Dije, acabó malherido, ellas se sorprendieron, al final su amigo lo salvó y le estoy muy agradecido por salvarme, ellas me vieron sonriendo. Dije, ahora Toru es bastante dócil en este mundo y tú Elma estás muy ocupada intentando guiar a otros en el
el trabajo no veo motivos para que se peleen, ¿o sí? Torunatsu, ¿no sabes por qué soy tan dócil en este mundo? Dije, claro que lo sé, mi dragoncita del caos. Acariciando su mejilla, ella sonrió sonrojada. Elma, porque la comida es buena y ahora soy tu pareja, además somos unos glotones. Toru, lo sabía, no tienes arreglo. Elma, ¿qué te pasa? Toru, te dejas llevar por la comida. Elma, la mejor manera de entender a los humanos es saboreando su cultura. Toru, solo te interesa llenarte el estómago. Elma, a ti también te interesa la comida humana. Sonreí, dije, ustedes dos me traen tantos recuerdos con mi mejor amigo. Elma, Toru, ¿a qué te refieres? Dije, cuando estaba en Fairy Tail, siempre peleaba con todos los miembros, pero lo hacía más con un humano que usaba magia de hielo. Éramos rivales para ver quién era más fuerte. Toru, que sin duda tú eres el más fuerte. Elma, vaya, magia de hielo contra la de fuego, casi como nosotras. Dije, sí, pero podría decirse que en esa época teníamos el mismo poder, aún era muy joven. Siempre que nos veíamos comenzamos a pelear como ustedes, aunque no lo admitiéramos, éramos muy unidos. Elma, entiendo. Comiendo, Toru, no esperaba que tendríamos muchas cosas en común. Abrazándome, dije, sí, es una agradable sorpresa. Elma, oye, ¿no te estás pegando demasiado a Natsu? Toru, ¿y que si es así? Pensé, aquí van de nuevo. Sonriendo al día siguiente, niña, hola, Kana y Saikawa. Saikawa llegaron, Kana con Toru y Lulu. Saikawa, vaya, ¿qué les trae por aquí? Toru, eso les pregunto yo, ¿qué hacen aquí? Kana, aquí es donde trabaja ahora Natsu. Niña, así que eran amigas tuyas, Kana. Toru, soy Toru, esta es Lulu, le estábamos buscando empleo pero ellas entraron. Dije, hola chicas, bienvenidas. Toru, Natsu, qué lugar más lindo. Dije, gracias, cierto, pequeñas, aquí está lo que buscaban, sacando unas manillas de flores. Niñas, gracias. Dije, y estas son para Saikawa y Kana, poniéndoles dos prendedores en el cabello. Si ahora son más adorables y van a juegos. Saikawa se sonrojó dando un grito. Kana se sonrojó. Dije, a esto, y Lulu, ¿por qué estás por aquí? Toru, salimos para que encontrara trabajo. Dije, comprendo, bueno, ahora estoy muy lleno de trabajo, la gente no para de llegar y me falta manos aquí. Pensaba cerrar unos días para ajustar mi horario. Niñas, no, dije, pero como ven no puedo darme ese lujo, y Lulu, hay muchos niños. Dije, bueno, vendo caramelos y tengo máquinas para que jueguen, muchos niños han venido sin falta todos los días. Entonces, y Lulu, Natsu, ¿puedo trabajar aquí? Me reí, Lulu me vio. Dije, me parece perfecto, y Lulu, bienvenida a tu nuevo trabajo. Ella sonrió, y Lulu, gracias, saltando, abrazándome, metiendo mi cabeza en sus pechos. Toru, oye, no te dejes llevar, y Lulu, dije, me alegra que estés feliz en la noche, Kobayashi, vaya, así que van a vender dulces en la tienda de mi cariño. Kana, si ya visitaste la tienda de Natsu, Kobayashi, la que está al final del distrito comercial. Dije, exacto, Toru, todo gracias a mi gran poder de persuasión, y Lulu, su manera de manipular a otros es aterradora. Toru, elogíame más. Dije, en verdad lo tomo como un elogio, y Lulu, Natsu, ¿crees que pueda hacerlo? Dije, ¿te preocupa después de lo determinada que estabas al momento de pedírmelo? Y Lulu sintió, acaricié su cabeza. Dije, yo también empecé a trabajar con la misma preocupación. Tranquila, vas por buen camino, sigue así. Y Lulu se sonrojó, y Lulu, ya veo, juntando sus dedos. Toru, yo soy sirvienta, porque me llamó la atención, acaríciame a mí también. Puse mi mano en su cabeza acariciándole, dije, contenta. Toru, sí, dije. Y Lulu, asegúrate de escuchar a los niños y aprender a hacer bien tus tareas, te estaré supervisando, si tienes alguna duda no dudes en acudir a mí, no acabes como esta sirvienta de aquí. Toru, Natsu, dije, solo digo la verdad. Toru, qué cruel. Al día siguiente en la tienda le enseñé lo básico a Lulu, y Lulu, Natsu, ¿pasa algo? Dije, bueno, este es tu uniforme, un delantal y una camisa blanca, espero que te quede. Y Lulu, ropa bien, gracias, Natsu, quitándose la camisa que traía. Pensé, este es el cielo. Y Lulu, ¿estás viendo mucho mis pechos? Dije, no puedo evitarlo, eres muy linda. Y Lulu se sonrojó, y Lulu, pervertido, poniéndose la ropa. Pensé, mis hormonas de dragón ya están locas, bueno, me desahogaré con mi reina. Y Lulu, Natsu, esto, dije, sí, ¿qué pasa? Y Lulu, no consigo abrochonar los botones. Dije, lo que me temía, ¿estás bien si lo dejas así? Y Lulu, no tengo problema con eso, además puedo provocarte más así, ¿no, dragón pervertido? Dije, si sabes lo que puedes provocar eso, ¿verdad? Y Lulu, claro, moviendo sus pechos, entrarás en celo, ¿verdad? Dije, vaya, qué genia, bueno, yo estaré atrás un momento, llámame si necesitas algo. Y Lulu, sí, fui atrás a acomodar algunas cosas y sacar unos mangas y artículos. Y Lulu, Natsu, ¿se pueden vender por unidad? Dije, sí, mandando unas cajas en un auto rellene los estantes de dulces. Niña, ¿por qué las tienes tan grandes? Y Lulu, son sacos de fuego, así pueden almacenar más fuego. Dije, en verdad no sabía eso. Niña, ya veo, pesan mucho, ¿no te duelen los hombros? Dije, ¿quieres sostenerlas para que veas cuánto pesan? Y Lulu, Natsu, qué genio eres, metiendo mi cabeza en sus pechos. Mereces un premio, acariciando mi cabeza. Dije, qué suaves.
Niña, qué lindos se ven juntos. Y Lulu se sonrojó soltándome, y Lulu Natsu cochino, dije, como que cochino fuiste tú quien me jaló pinchando su pecho derecho con mi dedo. Y Lulu, bueno sí, pero la niña se rió luego de unos minutos. Niña, nos vemos, dijimos hasta luego, dije, te gusta los niños, ¿verdad? Y Lulu, sí, me gusta jugar con ellos, pero no se puede jugar en el trabajo, así que quiero un empleo donde los niños se diviertan, dije, jeje. Yo diría que hiciste las dos cosas, te divertiste mientras trabajabas, ¿no? Y Lulu se sonrojó. Y Lulu, sí, gracias, eres muy divertido, Natsu, dije, gracias. Bien, es hora de cerrar, ¿quieres jugar un rato? ¿Qué tal si usamos los trompos? Y Lulu, no, esa cosa, enséñame, iré a buscar uno, dije, claro, vamos a divertirnos, sonriendo. Y Lulu, Natsu, sin duda quiero tener a tus crías, dije, jeje, claro, claro, pero ya sabes, Kobayashi es mi primera pareja, tendrás que esperar un poco. Y Lulu, está bien, sonriendo, pensé, me hace feliz que sonría así. Hasta aquí este capítulo.